Hoy en Marcas que Impactan vamos a hacer el primer programa que obligatoriamente deben ver todos los estudiantes de colegio en el Ecuador. Por este motivo, gracias a la señora que siempre nos pone en los comentarios que ya no hable tantas palabras, voy a controlarme. Pero es importantísimo saber que así como los chinos tienen el té verde, los argentinos tienen la yerba mate o los bolivianos la hoja de coca, los ecuatorianos tenemos la hoja de guayusa, una hoja endémica que solo nace en esta parte del mundo y que hay unos locos ecuatorianos que la están poniendo en un envase con un packaging espectacular y vendiéndola al mundo. Hoy en Marcas que Impactan, la historia de Huaycana y toda la guayusa ecuatoriana que se está yendo a todo el mundo. Estamos con Juan David Gómez, CEO de Huaycana. Siempre la primera pregunta que cabe dentro de esto, el libro de Simon Sinek, Start With Why, te dice que toda empresa debe decir qué hace, cómo lo hace, pero la más importante es para qué lo haces. ¿Cuál es el propósito de tener un jaguar con guayusa sacándolo de Ecuador al mundo? Realmente estamos en el negocio de los productos funcionales ancestrales. Somos muy orgullosos de tener en Huaycana la guayusa, un energizante saludable. Durante cientos de años los quichuas han tomado esto, ellos ya sabían que energizante, nosotros estamos redescubriéndolo, lo colocamos en un empaque más a la mano para llevar al paso, para que la gente se despierte con algo propio, saludable. Acuérdense el libro de la teoría del océano azul y el océano rojo, el océano azul funcionales, ancestrales, hijo de tanque, eso no he oído nunca. ¿Qué competencia tienes dentro de eso? La gente está empezando a darse cuenta que los alimentos que hay afuera están cargados de químicos, de productos artificiales, muchos de ellos que son nocivos a la salud, que no son naturales. Nosotros decidimos reenfocarnos en entender cuáles son esos productos que durante cientos de años vienen de la tierra nuestra. ¿Y por qué funcionales? Porque hoy en día no queremos solo tomarnos algo y ya para refrescarnos. Alguna función para nuestro cuerpo, estar más alertas, despertarnos, más beneficios para el organismo. El propósito de Marcas que Impactan es mostrar lo mejor del Ecuador al mundo y una de las cosas que nos dimos cuenta, si ven abajo tenemos recién unos 35 mil suscriptores, pero todos nuestros últimos videos superan los 35 mil views. ¿Cuál es el tema? Es que algunos de ustedes están viendo pero no se han suscrito. Acoliten, mijines, aquí suscríbanse, denle like a la campa, ya no sé, o sea, lo que dicen todos los youtubers, pero métanle ganas que queremos ser el primer canal de negocios ecuatoriano en llegar a los 100 mil suscriptores. Y una de las cuestiones importantes en los negocios es entender el concepto del producto mínimamente viable. Este es el producto final, que está en el Super Maxi. Es una belleza. ¿Con qué empezaron ustedes, Juan David? No se compara con nada. Empezamos con esto. Es una bolsita. Incluso teníamos otra marca, que es la razón social de la empresa, Humandi. Y la empaquetábamos con mi socio, Demetrio. Y con nuestras propias manos en la casa de la abuelita de Demetrio. Usábamos un molino de chocolate así de las tatarabuelitas para moler la hoja y nosotros mismos la sellábamos. Es más, esta etiqueta fue diseñada en PowerPoint, yo la hice. ¡Hijo de puta, en serio! O sea, ni siquiera ilustrador, PowerPoint. Para diseñador al inicio, teníamos que ser recursivos, yo hice en PowerPoint todo esto. Sí, espectacular. Siempre es importante como emprendedores ver si tu marca está disponible. Antes de ir al diseñador, haz una búsqueda fonética. Hoy la puedes hacer 100% online, anda a ulpi.com, entras en el chatbot, pagas con tarjeta de crédito y te damos un informe legal para ver qué tan disponible está tu marca. Estamos con el otro fundador de la empresa, Demetrio Santander. Con Demetrio nos conocería hace unos 10 años en la universidad. Estamos en los modelos de las Naciones Unidas. No, vos eras de la San Pancho, pero la Católica era en los rounds de modelos de Naciones Unidas. Y qué grato, una de las cosas siempre recomiendo, viajen, conozcan gente, háganse amigos, vayan a las borracheras. Nos conocimos todas las discotecas de Quito y vean después tus contactos que se hacen. Fue en el Instagram, amigo, te vi en la bolsa de valores, hagamos algo. Demetrio, a partir de eso, ¿qué pasó con la marca? ¿Por qué la cambiaron? Empezamos con el nombre de Humandi porque es un héroe nacional de la Amazonía. Después descubrimos que realmente para nosotros había un propósito súper fuerte en lo que significaba Huaycana, o sea, la empresa después ya significaba otra cosa. Huaycana significa juntar personas para cumplir un objetivo. Eso lo descubrimos en el camino, trabajando con todos en la Amazonía. Pasamos justamente ya a usar esa marca hace algunos años. Creo que pegó un montón porque es un nombre súper chévere, pero realmente viene de un origen quichua ecuatoriano, ¿no? ¿Cómo te digo con los gringos en torno a la pronunciación? ¿Sabes que es más fácil pronunciar Huaycana que pronunciar guayusa? Dicen Huaycana o Huaycana, algo así, pero ya, es más fácil que decir guayusa, es súper difícil. ¿Cómo sabes? Why you say that? Why you say that? Yo
Me compro siempre este en el Super Maxi. Like, sí, ahora soy deportista élite, entonces. Sí. Han tenido varias ofertas. ¿Qué nomás ofrecen actualmente? La línea más importante, que son los energizantes en lata. Cuatro sabores: original, light, maracuyá con mango y frutos rojos espectaculares. ¿Cree que ibas a decir original o crispy? Esa es otra empresa. Crispy es el próximo que vamos a lanzar. Y estas son nuestras cajitas de té para empezar en la mañana. Más suave que el café en el estómago. Te alivia incluso la gastritis, los problemas digestivos y de paso te despierta full. Original, guayusa con frutos rojos, con limón, jengibre cuando tengas gripe o necesitas defensas, con menta, que es buenaza después del almuerzo, así como para la digestión. Para evitar la cuchifatiga, le decimos en Cuenca. La guayusa, la única cafeína que no te hace daño al estómago, sino que te cura la gastritis. ¿Cuál es cuando empezaron tu abuelita vendiendo esto? Los primeros pasos de ventas y ese tip que puedes darles a los emprendedores. Cuando estás medio peloteado, dices, ¿ahora quién querrá comprarme? Y si no les gusta, ¿qué tips das en torno a esa primera etapa? Con Juanda estábamos al principio esto, tal cual, sin saber qué hacer. Pero había que hacer lo que había que hacer. Con el producto mínimo viable, coger e ir a vender. Sacar rápido un prototipo, ir a probar si medio tiene algo de sentido en el mercado. Básicamente cogimos 100 de estos y nos llevamos a Otavalo, me acuerdo, porque decíamos, no, esto es para los gringos. Llegamos a Otavalo y resulta que los gringos buscaban hoja de coca, no la hoja del Ecuador, que es guayusa. Entonces, claro, ahí empezamos como a entender un poco mejor que había que recién crear un espacio para la guayusa. Fuimos como que cambiando, porque aquí tú no ves mucho, o sea, no entiendes qué es esto, ¿no? Pero si me preguntas personalmente, veo ese empaque, digo, versus esto después. Pero esto ya te llama la atención. Pero eso solo se aprende lanzándose a vender, donde obviamente estaba el consumidor objetivo. Y al principio, el gringo, claro, al final del día sí nos fue bien, porque la empresa estuvo un poco diseñada para exportación. Y desde el mes 4 estamos exportando. Creo que este consejo es espectacular. León Febres Cordero decía, no se ahueven. Roque Sevilla, vayan a ver nuestro capítulo de Casa Gangotena. Roque, que es un gentleman, dice, no hay que amilanarse. Pero es la misma lección que da Demetrio. Hay que lanzarse al mercado lo más rápido, en la menor cantidad de tiempo, lanzar algo para probar y escuchar qué dicen, que eso es importantísimo. Oye, yo sé decir que Roque Sevilla es el Richard Branson ecuatoriano. Ahora nos pusimos en modo catadores de guayusa. Y hay una cosa que puntualmente me llamó la atención. Cuando yo compré la primera vez la marca en el Super Maxi, y esto, vamos al semáforo, hay un Close Emilio, no contiene azúcar. Y una de las cosas que a mí me gustaba, pegarme los tragos con energizantes, ya vi que no era tan bueno. Dos cosas, es el alcohol, más el energizante y la taurina y la toxicocina, no me acuerdo, tan sabroso, pero puedes tener complicaciones. Lo que no me gustaba de tomar energizantes es alto en azúcar, alto en azúcar, alto en azúcar. Cuando tenemos el test alternativa sin azúcar, dije, wey, esto está espectacular. Si bien tienen otras opciones que también contienen azúcar, aquí la primera pregunta que me viene es, ¿cómo hacen que esto, por ejemplo, el de vayan a comprar ahorita este maracuyá con mango, es lo mejor que ha dado el Ecuador después de Richard Carapaz? ¿Cómo haces para que esto sea tan rico si no tiene azúcar? Estamos utilizando unos sistemas edulcorantes que no son calóricos, entonces para la gente, pues... Para mí que soy fitness. Pues la idea es que la gente puede disfrutar algo que sabe rico, no aumenta calorías en su cuerpo. Vos si te estás pegando el que tiene azúcar, ya dejaste la vida fitness. Porque hice bastante ejercicio hoy, tengo derecho. Oye, pero ¿sabes qué es otra cosa buena? Además del tema del azúcar baja, además no tenemos nada de esos temas adicionales, justamente como taurinas, ni nada artificial, o sea, solo es guayusa. Es una hoja natural lo que te está dando la energía, es una cosa loca. Voy a hacer el análisis, aquí dice, agua tratada, guayusa orgánica, acidularte. Ese no entiendo qué es. Para que se pueda mantener el producto con vida útil. Saborizante, regulador de acidez, acidulante, conservante, edulcorante y antioxidante. Veamos la otra. Y ojo, en marcas que impactan nunca buscamos hacer quedar mal. A larga son marcas que hacen bien su trabajo, dan trabajo a gente. Es mi opinión personal. El tema del azúcar. Ingredientes: agua carbonatada, sacarosa, glucosa, acidulante. Aquí creo que es en donde se pone las cosas serias. Taurina, reguladores de acidez, aromatizante naturales, color caramelo, cafeína, ácido pantoténico, piridoxina, riboflamina, cabalamina. Hijo de puta, cuando ya no puedes pronunciar bien las cosas hay que ponerse nervioso. En el concepto del producto mínimamente viable es trascendental empezar livianos y rápidos. Y una de las mejores aplicaciones que tienen para eso, para cobrar con tarjeta de crédito, en donde ustedes mismos implementan su botón de pago, es Payphone. Se bajan Payphone del App Store, crean una cuenta y el rato que tienen que cobrar, dicen, son $50, mandan por WhatsApp. Quien los recibe únicamente pone su tarjeta de crédito, no necesita bajarse la aplicación y paga. Maravillas del mundo moderno gracias a Payphone. Es la primera vez en mi vida que veo una piscina de guayusa, man. Si bien esto se ve espectacular y el olor es súper rico, ¿cómo es que se fijaron en la guayusa?
Mi socio Demetrio vivió cuando era pequeño en la Amazonía, entonces tenía una conexión ya con la selva desde niño, casi como Mowgli, así niño de la selva. Y de ahí yo tuve una experiencia, en cambio, más tarde en la universidad. Estábamos preparando un trabajo hasta las 12 de la noche con unos compañeros y una amiga se nos acerca y nos dice, les voy a dar algo para que podamos resistir y no dormirnos en la noche. De repente se va a la cocina, saca una olla, mete unas hojas, las hierve, nos da un brebaje, yo me tomo eso y de repente a los minutos estaba súper alerta, despierto, atento y yo dije, hijo de puta, me van a robar, me drogaron ahorita. Me explicó, no, mira, esto es una hoja que se llama guayusa, es un energizante de la Amazonía. Y yo en la universidad me quedé, foco, digo, ¿cómo es esto? Está en la Amazonía del Ecuador, una hoja energizante natural y no la estamos tomando en todo lado. En China tienen el té verde, en Argentina la hierba mate, en Inglaterra un té negro, en Colombia tiene su cafecito, en Ecuador resulta que hemos tenido la guayusa. ¿Es la hoja ecuatoriana? Más saludable que todas. Básicamente yo me quedé muy impresionado desde esa vez. ¿No es recuerdo de alguna exnovia? No es un recuerdo. Está Nicole viéndonos raro. Es la muestra de que esa historia es verdad, es la primera hoja de guayusa. Esta amiga me hizo probar en esa época y yo me quedé tan impactado que yo la guardé la hoja porque dije, esto es una maravilla, una cosa increíble, un energizante de la selva. La guardé, pero iba a ser años después cuando nos encontrábamos con Demetrio que íbamos a empatar con esta energía, con la guayusa y con la selva, íbamos a hacer el proyecto una realidad. ¡Al rechazo, cabrón! ¡Al rechazo! ¡Bien! ¡Perfecto! Cuando hacía la investigación de Huaycana es que el 80% de su producción es exportación. Una empresa orgullosamente ecuatoriana que está metiendo dólares a nuestra economía. ¿Cómo fue esa primera exportación? Tenemos muchos emprendedores que decimos, oye, garota. Garota en la traducción cuencano español es chévere. Garota exportar. Pero ¿cómo haces para exportar? Ahí hay tres puntos en la historia mortal. Paso uno, escena uno, no teníamos ni la más mínima idea cómo exportar, pero estábamos convencidos de que íbamos a ser exportadores. Demetrio y yo estábamos trabajando en otras empresas, nos escapábamos a veces del trabajo al baño y nos llamamos, ¿ya estás listo para llamar? Sí, ya estoy listo para llamar. Cogíamos el Skype en el teléfono y llamábamos y decíamos, ¿qué hacemos para exportar? Y se nos ocurría, llamemos a una tienda en Nueva York y googleábamos tienda en Manhattan, cualquier tienda, y obviamente no teníamos ni puta idea de qué iba a pasar y nos contestaba una señora hindú, no quiero sus productos. ¡Pinche latino, no molestar! Y así empezamos, sin tener la más mínima idea de cómo exportar. La siguiente fase es, empezamos a conseguir el equipo correcto, la gente correcta, la persona súper clave nos ayudó al inicio para poder hacer las primeras exportaciones. Y me acuerdo la primera vez que exportamos era probablemente uno o dos de estos sacos, la primera exportación que se fue a Alemania e Italia. Hoy en día ya estamos enviando cada mes un contenedor aproximadamente. Pero si ustedes ven la cantidad de sacos, uno dice, pucha, esto es la Holcim, está lleno de cemento. No, mi Guinness, esto es guayusa y guayusa ecuatoriana. La última escena, con experiencia, vemos consolidado el sueño y un día nos llaman de Brunei. Nos dicen, queremos comprar un pallet. Con Demetrio nos quedamos viendo dónde queda Brunei. Por favor, tocó... en edición, Estevitan, en esta parte, pon en el mapa en qué continente está Brunei. Y tocó Mapamundi y así Google Maps. Resulta que es un país de los más ricos de Asia, cerca de Singapur. Tienen un rey, son musulmanes, andan con cubiertas las mujeres. Ese país nos pidió un pallet, qué raro. Y después del tiempo pidió un contenedor. Empezaron a vender full. Y llega este punto donde te buscan de otra parte del mundo que ni conoces y están vendiendo tu producto y creen en tu visión. Espectacular. Uno de los tips claves ahí es descubrir cómo no hacer. O sea, uno se equivoca. La cosa es aguantar hasta que aprendas cómo vender, probando de todo tipo de cosas. Nosotros no tuvimos los más expertos desde el principio, pero sí tuvimos una persona que sabía cómo exportar. Ha venido creciendo con nosotros todo este tiempo y eventualmente, ¡pum!, empezó a explotar la venta porque ya entendimos cómo vender y a quién vender. Sí, tenemos a Richard Branson, ecuatoriano, Rock Sevilla, Richard Branson, original, que dice, contrata gente más inteligente que tú y déjales hacer lo que saben. Bien, buen tip. Así como hay tantos beneficios de la guayusa que personalmente la mitad conocía, la mitad me acabo de enterar, una de las cuestiones que siempre tiene uno, que es el beneficio de irse a pegar un heladito con la familia, es lo que en Monte Bianco compartir momentos especialmente de amor. Vayan a Cuenca, al helado de mandarina, que ya tenemos la bola de gente todos los fines de semana que me ponen en Instagram aquí probando el helado de mandarina, en donde se ha vuelto casi un destino turístico. Vayan, pruébenlo y disfrútenlo, pues son cosas que tenemos súper bien hechas en el Ecuador. Hoy estamos en el Día del Orgullo Ecuatoriano, el último viernes de septiembre, día en donde todos los ecuatorianos sacamos a relucir el hermoso país que tenemos. De metro está del Latri, yo estoy amarillo, azul y rojo y sobre el panga toquillo, vos. El calzoncillo, pero no. Muestra, a ver. Pero bueno, este es un día en donde tenemos que reflexionar lo hermoso de nuestro país. Que no tengamos que estar en Nueva York escuchando a Julio Jaramillo tomando un shumir o una huaycana. Decir, puta, qué bestia de país que tengamos. Sino que lo hagamos con conciencia ahora. Entonces, pilas con eso. El siguiente tema que queríamos tratar, Demetrio, es el de los inversionistas. Hay mucha gente que dice, no, estoy haciendo esta movida. Quiero unos inversionistas ángeles que metan 10 millones de dólares. Y el rato que empiezan a buscar inversionistas ángeles, nanay. Ustedes tuvieron una inversión de capital.
¿qué tips nos pueden dar a eso? Y con ustedes todos anécdotas, les pasan huevadas. ¿Cuáles son ese camino? Cuando empezamos no teníamos idea del negocio. O sea, yo soy abogado, Juan David es marquetero y administrador. Al final del día nosotros no teníamos idea del negocio de alimentos, pero cogimos, hicimos un deck ahí, una presentación de PowerPoint. Fuimos a hablar y contarle a todo mundo lo que teníamos. Un amigo en concreto muy cercano de Juan David, un inversionista ángel de Estados Unidos, encantó a Patrick, que es nuestro socio ahora. Obviamente teníamos solamente el prototipo, una idea y una visión fundamental para poder conseguir la primera inversión ángel. Esto es hace 5 años al inicio. Después, ya con el tiempo, con la atracción, con las ventas, ahí obviamente construyes más un caso de negocios. Pero al inicio es tema de inversión ángel, donde alguien apuesta no necesariamente solo por la idea, sino por una visión y unos emprendedores que les ves que están completamente y absolutamente apasionados y entregados y comprometidos. Mi criterio a emprender es conocimiento, experiencia y contactos. ¿Cómo te hiciste amigo de Patrick y qué tip de networking nos puede dar en torno a cómo conseguir plata de esa manera? Si tú no tienes el network, tienes que crearlo y meterte y avanzar y conocer a toda la gente que puedas. Pero a veces vienen de lugares inesperados. Yo, por ejemplo, conocí a Patrick cuando era traductor. Él venía a hacer labor social en fundaciones en Ecuador. Yo era un simple traductor. Cuando dice lugares inesperados, esperaba que digan nightclub, algunas de esas cosas, pero traducción está mucho más romántico. Que él no hablaba tanto español en esa época, y necesitaba el que le traduzca al español. Yo siempre he hablado bien inglés. Empezamos a trabajar y yo sabía que él tenía muchos recursos, era un inversionista, creía en proyectos sociales. De chamo tenía 17, 18 años, decía, chévere algún día poder hacer algún proyecto con él. ¿Quién diría que años después, cuando con Demetro pudimos armar un proyecto y le presentamos, tuvo fe en el equipo, conocía cómo trabajábamos, quiénes eran, nos entrega un cheque? Yo me acuerdo ver un cheque de $100,000 en tus manos por primera vez cuando eres un emprendedor con una idea. Es una emoción y unos nervios. Nervios de correr al banco primero. Sí. Hacer networking no es buscar inversionistas, no es buscar clientes, es buscar panas. Porque el tema de los panas a la larga da mucho mejor que cualquier otra cosa. ¡Salud! 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 ¡Pues madre! Falta el efecto especial. No es por hacer propaganda, pero... Pero está bueno, bueno, bueno. Este de maracuyá con mango, hijo de tanga. Mejor, mi favorito. De otro planeta. Ah, como frutos rojos, el favorito. Si no hubiera COVID, una pandemia mundial, si te dijeras probar, pero ya, ya voy a comprarme uno en el Supermax. ¿Y el tuyo cuál es? Original. Fácil. Este es el que yo compro en el Supermax. El mío es bajo en sal, no azúcar, no grasa. Y hay cosas buenas del Ecuador que se exportan y productos de altísima calidad. Tenemos que aprovechar que en Ecuador son baratos. Uno de ellos, tenemos aquí la botella, el Shumir Cacao. Cacao con café. Y una de las cosas que quiero hacer una prueba puntual el día de hoy es los alemanes inventaron el Jagger Bomb. Éramos nosotros el Guayusa Bomb. Entonces aquí estamos, pasamos de catadores de Guayusa a catadores de Guayusa con alcohol. Como buen cuencano, traje mi botellita de Shumir. Vamos a hacer la degustación de qué tal queda esto con licor. Vamos paso a paso. Paso uno, sacar el diablo a la botella. Si no le sacan bien el diablo es cuando son infieles, pero estamos de vacaciones. Pongan en los comentarios qué nombre le ven más, Waikana Bomb, Guatusa Bomb, Jaguar Bomb. Está bueno, Jaguar Bomb. Primera cata, a ver. Salud amigos. Waikana siga teniendo muchos éxitos, aquí tiene un embajador gratuito de la marca. Y una de las cosas, amigos, cuando viajemos, llevemos un Shumircito, llevemos un Pacari, pero empecemos a llegar Waikana. Esto a los extranjeros les va a volver loco, porque es una hierba, es la hoja ecuatoriana. Creo que es la definición más poderosa que puedo usar. Santa ecuatoriana. Salud. Salud. Todo bien. Bueno, bueno, buenazo. Yo estoy tomando el de maracuy mango. Yo estoy en original. Muy original, muy bueno, muy bueno. Pasa la prueba de largo. Ya frutos rojos y quedó perfecto. ¿Qué tal estar el chuchaqui? No, energético, energético. Puta, te levantas a correr 10K mañana. Estamos en la primera piscina de Guayusa ecuatoriana. Ya me lavé las manos por si acaso. Una de las cosas que me impresionó, que realmente fue la que dije, vamos a hacer el reportaje de Waikana, es el impacto social de la empresa y que están haciendo comercio justo con los productores de esta hoja. Coméntenos, y para los emprendedores que nos ven, ¿qué carajos le pasa en la cabeza a un empresario que llega a decirle, oiga, está muy barato, le voy a pagar un poquito más? Realmente desde el inicio de la empresa teníamos la idea de poder hacer un impacto social. Queríamos generar desarrollo. Para nosotros el desarrollo es primero exportando, porque traemos dinero directo a la vena del país de afuera. Y lo segundo era apoyar a las comunidades amazónicas, dándoles opciones de ingreso adicionales. Pero queríamos ir más allá, un 15% encima del precio estándar del comercio justo. O sea, para poder mantener una buena relación y trabajar de mejor manera con las comunidades. Vayan a ver el programa que hicimos con Pacari,
no el de la Casa de Experiencias con el chocolate, sino en donde sale del oriente del Napo el cacao, que es básicamente lo mismo que están haciendo Huaycana, es lo que hace Pacari, y que son dos empresas orgullosamente ecuatorianas. Con el tema de los agricultores, ¿con cuántos están trabajando para tener tanta cantidad de hojas aquí? Es impresionante, estamos trabajando con 130 familias de agricultores ecuatorianos en la Amazonía, son todos quichua. ¿En qué zona están ellos? La mayoría están en el Napo, en Orellana, en Pastaza y en Puyo. ¿Cómo hacen ustedes para transportar desde allá las cuestiones? No debe llegar carretera así nomás hasta las plantaciones. Es un esfuerzo salvaje porque nos toca ir a verificar primero, obviamente, primero capacitar a cada agricultor. Nosotros hacemos eso como parte de nuestro impacto social. Luego vamos a hacer las compras continuamente, pero antes de eso hacemos revisiones de calidad súper estrictas. Y luego de eso enviamos a nuestros compradores, que son parte del equipo, pero quichua, también a comprar con cada uno de los agricultores la hoja, y le mandamos para Quito en camiones, obviamente, que vienen súper cargados. Si ustedes quieren inversionistas, hay que tener la casa en orden, y el 101 para tener la casa en orden es facturación electrónica. La mejor recomendación, datil.com. Tienen planes desde $25 al año. Siempre es importante, y maravillas del mundo moderno. Uno de los consejos importantes siempre es el packaging, y vean cómo pasa esto a esto. Esto hicieron en PowerPoint uno mismo. Está bien, así empecé, porque lo que hay que validar es el producto en el mercado, pero esto es algo mucho más elaborado. ¿Qué tip nos das, Juan David, en torno a los emprendedores que ya saben que su producto está validado y la inversión que deben hacer en la imagen, en el diseño, en el packaging? Claro, nosotros queríamos representar la energía de la Amazonía, y sobre todo que la guayusa es energía de enfoque en tu mente, energía saludable. Claro, empecemos al inicio con este tema de PowerPoint, pero tan pronto empezamos a vender nos dimos cuenta de la importancia del packaging. Yo le dije a Demetrio, tenemos que invertir durísimo en branding, y en las etapas primeras de la empresa metimos unos $3,000, $3,500 en branding cuando teníamos nada de variedad de sabores. Pues sabíamos que era el camino correcto para poder pegarle al consumidor en el ojo. ¿Quién fue el diseñador que les ayudó con esto? Javo Barona y Xavi Bejarano. ¡Puta, no jodas! ¡Sí, Javo es mi pana! Javo y Xavi son los que le manejan a Payphone toda la movida de imagen y demás. Un saludo a mi pana Javo. Años después, claro, con lo que aprendí, regresé a los maestros para más sabiduría. Espectacular. Sigan, aquí les dejamos la cuenta de ellos en Instagram. Realmente genios que están ayudando a muchas empresas ecuatorianas a tener una imagen que impacte globalmente. Se puede comparar la cantidad de premios que tiene Huaycán aquí con probablemente las medallas que habrá ganado el Carapaz o la Macy Dahomey. Uno dice, hijo, estos miquines están ya con algunas cosas. Pero quiero centrarme puntualmente en el último, que es septiembre de 2021, Bolsa de Valores de Quito. Son la primera pyme ecuatoriana en meterse en Bolsa de Valores de Quito. Normalmente, los emprendedores creamos compañías limitadas para decir, chuta, no, es que aquí manejo yo, tal vez le pongo a mi mami con 1% de acciones, como que nos da miedo abrir el capital. Adicionalmente, ¿cuál es la intención de todos? Empiezas con una LLC en Delaware, que luego le conviertes en corporación, que es como la sociedad anónima, y quieres salir al New York Stock Exchange. Son los primeros que dicen, no, yo quiero ir a la Bolsa de Valores de Quito. ¿Cuál es la reflexión que hicieron ustedes de abrir el capital y de lanzar esto en Ecuador? La verdad, ya era el momento de que el ecosistema de emprendimiento en Ecuador tenga también nuevas formas de financiarse. Estaba en la ley hace tiempo el tema de que una pyme pueda acceder, pero creo que era, como en otros temas hemos sido pioneros, se necesitaba un pionero para que se tome el riesgo y obviamente con todo un equipo pueda negociar todos los temas que se necesitan para llegar a sacar las acciones de la bolsa. Para nosotros fue realmente como apostarle por eso, por la innovación, incluso en los temas de financiamiento, y que al final del día creo que es una puerta para muchos más emprendedores ahora puedan escalar más rápido sus negocios, saliendo allá afuera a buscar de todas las personas que en el Ecuador pueda interesarles algo innovador, algo interesante. ¿Cuál fue el valor por acción de la salida en bolsa? 900 y pico más. Sí, me gusta. Le pusieron el mismo precio que tiene Tim Cook de Apple. Básicamente. ¡Ey, cabrón! ¿Por qué no? ¡Esa es la actitud! ¡No se mueven, cabrón! Del 100% de acciones, ¿cuántas lograron vender en su salida? 100%, se vendían toditos. Bien. Apúntense para la próxima. Sí, no, yo ya voy a dejar firmando los papeles aquí que me reserven, aunque sean notas convertibles, pero bien, a rechazo. Salgo espectacularmente fascinado de los sabores de frutos rojos y el de mango con maracuyá. O sea, se ganaron un embajador gratis de esta movida para todo el mundo. Quisiera preguntarles, ¿cuál es el consejo que le darían a su yo de hace 6 años, que estaba en otro trabajo, camellando, diciendo, chuta, será de
emprender, no será de emprender, le gustará a la gente, no le gustará a la gente. Y una lección que puedan dar a los emprendedores ecuatorianos que nos ven en Marcas que Impactan. Yo le diría al Juan David de hace muchos años que le dé con toda la energía, que aprenda a escuchar mucho más a la gente alrededor. Yo le diría al Demetri de hace 6 años, siempre tiene que escoger el mejor cofundador de la vida para poder darle duro. Realmente para los momentos más duros es eso, el equipo, que hay que soñar mucho más increíblemente grande, incómodo, difícil, el sueño que uno tiene de emprender y hay que hacerlo y lanzarse así. Si tú te lanzas con un sueño pequeño, mediano, vas a llegar hasta ahí. Si tú te lanzas con un sueño más grande, vas a llegar mucho más lejos. Y arota que lo digas eso, puesto la camiseta del Ecuador. Creo que cuando vayamos al Mundial, el objetivo no sea pasar a octavos. Hijo de puta, el objetivo es ganar el Mundial, que creo que son cosas que nos faltan en el Ecuador, pero ya tenemos nuevas generaciones de empresarios que no solo se la están creyendo, sino que están demostrando que sí se puede. A ver, bueno, y esto de Yapa, esto ya salió después de la mitad de la botella de Shumir, pero es súper importante porque son tips chéveres para emprendedores. Un libro de negocios que recomienden. Principios de Ray Dalio. Creo que es un libro que me ha roto paradigmas y me ha hecho volver a pensar la forma de hacer negocios. Para mí, las autobiografías de Richard Branson sí te hacen pensar de nuevo en el Roque Sevilla. En lo personal, es vergonzoso descubrir a los 31 años recién que tenemos a la huaycana como un símbolo patrio que debe estar al nivel del encebollado o de Erika Vélez. Y creo que esto es un llamado a que como ecuatorianos empecemos a consumirla y a regalarla al mundo. El siguiente viaje que vayamos a cualquier parte del exterior, llevemos un Shumir, un Pacari y una huaycana, porque esto es nuestro. Esto es bien hecho en el Ecuador y es natural de nuestra parte. Si es que nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Eso sí es... A ver, puta, ya me olvidé hasta la frase, cara.